Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más al canal. Hoy os traigo un super haul gigante con un montón de cositas de ropa que he comprado últimamente, pero que no había tenido oportunidad de enseñaros por aquí. En Instagram y en el blog sí que lo habéis podido ver, porque he subido luz con algunas de las prendas que os voy a enseñar ahora. Otras cositas he aprovechado para comprarla esta semana, que estaba el Black Friday, y bueno, aunque los descuentos no son súper grandes ni buenísimos, pero sí que pueden venir bien pues para cuando tenemos ahí una prenda que queremos sí o sí, o para comprar algunos regalitos para Navidad, pues bueno, ese 20 o 30% que hacen las marcas no está del todo mal. Voy a empezar enseñándoos algunas cositas que compré en Primark de Gran Vía, que por fin pude ir. Abrieron hace un par de meses o así, pero había unas colas enormes y era imposible entrar, así que el otro día pasé por ahí y vi que no había cola y entré. La verdad es que está bastante bien porque tienen todo súper ordenado, muchísimas cosas y me gustó bastante. Así que piqué con alguna cosilla, como por ejemplo esta Rebeca mostaza súper bonita, larguita, queda como por la rodilla o así. Y no sé, tiene un punto y un color que me gusta bastante para diario, es calentita y creo que puede ir con un montón de cosas. Me costó 18€, que es un precio que creo que no está mal del todo. También en Primark me compré estas botitas negras que no se las vi allí y me gustó bastante, pero ahora viéndolas y probándomelas en casa creo que las voy a devolver por varias cosas. Una de ellas es que la calidad es bastante regulera, son de plástico como todo el calzado de Primark. Pero no sé, creo que es peor que otras botitas que había allí. También ahora que lo pienso, el precio no creo que sea súper barato para la calidad que tiene. Me costaron 23€ y la verdad es que probándomelas aquí en casa me parecen un poco incómodas. Es como que la suela de dentro, o sea, la plantilla es muy dura y no sé, no me han gustado mucho. También me cogí este sombrerito en tono beige, que justo quería uno así porque no tengo ninguno en este tono y es un color pues que va con muchísimas cosas, así que lo vi y dije, me va a venir súper bien, me lo llevo. Cuesta 10€ y es verdad que tampoco parece súper barato, pero si lo comparas por ejemplo con un sombrero de Zara que suele costar 20, pues ya lo ves bastante mejor. Otra cosita que me cogí fue esta bufanda en tono rosa claro. Me gustó mucho porque es súper calentita, suave, pero tiene una cosa mala y es que suelta un montón de pelusa. Entonces pues te la pones con el abrigo y se te llena entero de pelusita de la bufanda. A lo mejor, pues no sé, pasándole un rodillito de estos para quitar pelusa, se le quita y ya no pasa eso. Me costó 9€ y yo creo que Primark ha subido un poquito el precio de este tipo de cosas, de los complementos, porque el año pasado y el anterior me compré bufandas de este tipo o incluso más grandes y más gorditas y costaban 6€ y este año no hay ninguna a ese precio. Y para terminar con Primark os enseño este vaquero que me cogí, que es un vaquero negro, normal, básico, no tiene nada especial, pero era súper barato, 6,90, así que pensé que podía estar muy bien para hacerle la rajita esta que se lleva ahora tanto en la rodilla, porque bueno, había visto algunos en Stradivarius, en Pull&Bear, pero se subían muchísimo de precio. A lo mejor un vaquero normal básico pues te cuesta 17-20€ y por llevar la rajita o algún roto o algo así un poco más especial pues ya se sube a 30 o 30 y pico euros. Entonces bueno, pues vi estos por tan baratos, por 6,90, y dije nada, me lo llevo, le hago la raja y listo. El caso es que no me los probé en tienda porque me da muchísima pereza probarme la ropa en la tienda y siempre me la llevo a casa y luego si no me gusta la devuelvo. Y me traje dos porque uno tenía la cintura más ancha que la otra, siendo la misma talla, y también tenía la pata más larga que la otra. Luego me di cuenta que es que Primark sí que hace largos diferentes, pues para chicas más altas o chicas más bajas, cosa que está bastante bien. El problema, pues que uno me está pequeño de cintura, el otro me está bien, pero el que me está bien de cintura, la pierna derecha se ve que es más, la han hecho más pequeñita y bueno, pues casi que no me sube, estoy incomodísima, así que voy a tener que descambiarlo los dos. Me probaré allí en tienda para ver si hay alguno que me quede bien y si me los traigo y le hago la rajita ya os enseñaré el resultado. Y os enseño ahora un par de cosas que me compré en la tienda Mulaya. No sé si la conoceréis, es una tienda que creo que empezó en Madrid pero ya está por un montón de sitios de España. Es una tienda china, pero que tiene ropa bastante bonita y sí que es verdad que empezó siendo muy muy barata y el precio poco a poco ha ido subiendo y ahora puede ser pues como
como Pull&Bear o Stradivarius de ese tipo, pero siguen teniendo cosas a precios bastante bajos. Y además hay algunas prendas, como puede ser esta, que son copias de tiendas de Inditex o de cualquier tienda de ese tipo. Este chalequito a lo mejor os suena porque ha estado en Stradivarius y era exactamente igual. A lo mejor el tono este es un poquito más oscuro, pero en esta tienda también lo tenían en verde, en burdeos, bueno, un montón de colores. Y este cuesta 15,99, el de Stradivarius costaba 30, entonces bueno, dije vale, merece la pena, me lo llevo. A mí me gustan mucho los chalecos y más así de este tipo, con sus flequitos y tal, porque creo que le pueden dar un toque muy diferente a un look. Te pones algo súper sencillo, le añades el chaleco y ya parece otra cosa totalmente diferente. También me cogí esta camiseta que me gustó mucho por el detalle de aquí abajo de las borlas, me parece muy bonito, y es dos en una porque trae abajo una camiseta básica, es blanca, normal, y ya encima está despegada, o sea, no va junto. Si quieres quitarla y ponerle otro color, no hay problema. Tiene una abertura aquí atrás en la espalda que le da un toque especial. Tenía muchísimas ganas de una camisa de Antelina, así que cuando me llegó esta a casa me encantó porque era justo el tono que quería y la forma, porque no la quería súper pegadita, me gusta que sea un poco ancha. Así que esta es perfecta. No sé qué me pasa con esta tela, pero es que me gusta muchísimo para faldas, para camisetas, camisas, no sé, en chaquetita también tengo alguna cosa y queda chulísimo. Esta es de una tiendecita que se llama Arisalia Moda y abajo en la cajita de información os voy a dejar pues toda la info de las prendas, precios, links, para que podáis comprarlo si os apetece. El otro día estuve en Getafe, en un centro comercial que hay que solo tienen tiendas de outlets, y pasé por Pull&Bear Outlet, donde tienen cositas normalmente de la temporada anterior, o sea, del invierno pasado. Pero entonces vi esta faldita y dije, ala, pues sí, esta está ahora mismo en tienda, que de hecho yo la quería, lo que pasa que, bueno, costaba 20 euros y no sé, tampoco me gustaba tanto como para gastarme 20 euros. ¿Qué le pasa? ¿Por qué estaba en el outlet? Pues porque le falta un botoncito y pasaba de costar 20 euros a costar 5,99. Así que dije, bueno, pues me la llevo y seguro que el zapatero me puede poner el botón y queda perfecta. Como veis, también es de Antelina, al igual que esta otra que también me cogí de la misma tienda y que tenía el mismo problema, el botón. Y lo mismo, esta cuesta 22,95 en la tienda y aquí también a 5,99. Así que, bueno, pues creo que compensa muchísimo el precio del botón. Y ya en Pull&Bear normal me compré estos zapatitos, unos Blucher que tienen un poquito de tacón, son súper cómodos y no sé, le dan un aire muy chulo a un look sencillo, pasa como con el chaleco que os comentaba antes. Estos cuestan 29,90 y me los compré porque el año pasado salieron unos prácticamente iguales en Zara y se agotaron y bueno, me quedé con las ganas. Así que cuando vi estos, pues nada, me los llevé. Aproveché un descuento que hubo, este no ha sido en el Black Friday, lo compré con un descuento del 20% que hubo hace un mes o así y me costaron 23,90. Esta camisa tengo que decir que la vi colgada en la percha en la tienda y la verdad es que no le hice mucho caso porque la veía tan larga que no pensé que quedara bien. Pero luego se la vi a una de las dependientas puestas y me gustó un montón. Tiene aberturas por los lados y también por aquí atrás. Y no sé, creo que queda muy chula y que es algo diferente a lo que no estábamos acostumbrados. Pero que queda muy bonita. Esta chaqueta me pareció preciosa y súper calentita. Y también aproveché el 20% para comprarla porque me parecía un poco cara. Costaba 45,90. Pero lo cierto es que casi que se puede usar como abrigo porque de verdad que es súper gordita y calienta muchísimo. Así que bueno, a lo mejor en un día que haga mucho frío pues no. Pero no sé, yo sí que la estoy utilizando a modo de abrigo. Esta ya la pudisteis ver en el lookbook que hice hace unas semanas aquí en el canal. Pero si os apetece ver más looks con ella, podéis echar un vistazo en mi Instagram porque ya la he subido varios conjuntos con la Rebeca. Otra de las cositas que me llevé fue este vestido midi que queda justo por debajo de las rodillas y la verdad es que yo era de las que decía que los vestidos midi no, porque para chicas bajitas como yo quedaban súper mal y que solo se podían poner con taconazo. Y lo cierto es que al final me lo estoy poniendo con zapatillas o zapato plano normal y la verdad es que no lo veo tan feo.
En Instagram podéis ver algún look con él, que salgo con una camisa de cuadritos, creo, anudada aquí a la cintura y, como os decía, las zapatillas también. Este súper abrigo de pelo lo enseñé el otro día por Instagram y os gustó muchísimo. Lo hay en dos tonos, este y otro en blanco con manchitas marrones, pero me decidí por este porque ya tengo otro de pelo en un tono más claro, así que iba a ser más igual. Costaba 69,95 y lo pusieron en la sección de Special Price a 29,90. Entonces, claro, pues se agotó súper rápido, aunque todavía lo siguen reponiendo de vez en cuando en la web. Yo lo compré en tienda y dio la casualidad de que sí que todavía quedaban varios, pero muchas chicas me han comentado por Instagram que es bastante complicado conseguirlo. La verdad es que este tipo de abrigos de pelo a mí no me gustaban nada de nada, me parecían bastante horteros. Pero, no sé, de un tiempo a esta parte, pues sí que pienso que te pones algo súper básico, a lo mejor un pantalón negro y una camisa normal, y le añades un abrigo así de pelo de este tipo y ya cambia completamente y parece algo, no sé, súper estiloso. Y os enseño ahora estas zapatillas que están súper de moda, las vemos por todos sitios. Yo tenía muchísimas ganas de tenerlas, pero como siempre me pasa con estas cosas así de marca, pues que son caras y me da bastante pereza comprarlas. Así que aproveché un descuento que tenían en la web de Adidas, que bueno, es simplemente suscribirte a la newsletter y te dan un 15%, y bueno, pues la verdad es que no se quedaban tan mal. Son las Adidas Stan Smith de niño, son de niño, entonces el precio es bastante más barato y me han salido a 50 y pico, no me acuerdo bien, pero vamos, lo voy a dejar en la cajita de información y os dejo también el link. Y ya para terminar os enseño varias cosas que me he comprado en Stradivarius, como estos zapatos que son un poco estilo a los que os enseñaba antes de Pull&Bear, pero estos son un poco más bastos. Me gustó muchísimo el color y pues justo eso, que fueran bastos, y también que parecen bastante cómodos. Todavía no me lo he puesto mucho, pero no sé, me están resultando bastante cómodos este tipo de zapatos y yo pensaba que no, porque casi siempre me suelen rozar por aquí o por atrás, pero justo estos me van bastante bien. Justo vi esta camiseta que tiene el mismo tono que los zapatos y me pareció que podía quedar muy chula para combinarlos con ellos. Y bueno, parece una camiseta sencilla de rayas, pero tiene el detallito de la cremallera aquí atrás. Y además la manga termina en campana, no llega a ser, no es larga larga, es un poquito más subida, pero eso, el toque de la campana queda bastante chulo. También me cogí este cinturón, que la peculiaridad que tiene es que lleva dos hebillas y queda pues más o menos así. Va a la cintura, no es un cinturón para ponerlo abajo porque es bastante estrechito, pero justo eso es lo que me gustó de él, que iba a la cintura, porque no tengo casi ninguno de este tipo y a veces pues para vestidos o alguna camiseta así larguita me gusta ponérmelo a la cintura cuando la camiseta es muy básica o el vestido es muy sencillo, pues le da un toque diferente. Una de esas camisetas sencillas y largas que os comentaba pues puede ser por ejemplo esta, que también es de Stradivarius y lleva aquí dos rajitas a los lados, pero es bastante larguita, queda como por encima de la rodilla. La tenéis también en color burdeos y en negro y cuesta 12,95. Yo creo que por ejemplo con un vaquero negro así un poquito roto y el cinturón aquí a la cintura puede quedar bastante chulo. Y por si no tenía bastante con el vestido midi que os enseñaba antes de Pull&Bear, me cogí también este en rayitas. Queda un poquito más largo que el otro, queda pues no sé si casi por el tobillo, un poquito más arriba, pero como no me gusta ese largo, creo que me queda un poco mal, me lo subo un poquito por aquí, me lo arrugo y me lo pongo con un cinturón. De este ya podéis ver un look en el blog con una chaqueta de cuero y con unos botines que os enseño ahora mismo. Estos son los botines también de Stradivarius, botines bastos que se llevan ahora muchísimo, y sí que es cierto que algunas chicas me dijeron que el vestido les gustaba más con un botín un poquito más fino. Pero no sé, para mí la gracia era justo esa, ¿no? Que fuera un botín con un tacón ancho y no muy alto. Son comodísimos, os podéis tirar todo el día andando con ellos y no os duelen los pies, así que creo que ha sido una buena compra. Ya sabéis que yo soy súper fan de los sombreros, de los gorros, así que cuando vi esta boina no me pude resistir, y es que tiene un toque afrancesado que queda súper estiloso. La tenéis en varios colores, como esta burdeos, también en negro, en gris y en beige.
Pues nada, chicas, esto ha sido todo por hoy. Si queréis ver looks con todas las prendas que os he enseñado hoy, estad atentas al blog y a Instagram, que ya sabéis que ahí subo conjuntos nuevos cada día. También estoy preparando un lookbook con ideas para vestir en Navidad, así que si tenéis alguna petición o algo que os gustaría ver, solo tenéis que dejarme un comentario por aquí o escribirme al mail. Nos vemos la semana que viene. Un besote.